Muito obrigado. Hein? Boa tarde a todos. Hoje vamos a continuar este percurso longo e duradouro que comenzamos há 3 anos. Longo porque tem muitos degraus, mas são muito belos os degraus e de ensinamentos muito profundos de Egipto, porque cada um deles é um deus. E levamos 7 ou 8 degraus, mais ou menos, não? E ainda faltam 20 degraus. Mas bem, não desesperamos. A ideia é trazer alguns dos conceptos filosóficos que están presentes no que sabemos, o pouco que sabemos realmente, dos deuses egipcios. Todo o que sabemos son reconstruções en base ao que leemos, en base aos textos, si é que estamos a ler ben. Sería interesante dispor de un sacerdote egipcio e que o vicio que nos estamos a ensinar e que rise un pouco de iso, mas ben, traballamos con o que podemos. Entón, en base ao que temos e en base a algúns ensinamentos de doctrinas herméticas e en base a comparaxoes con outras culturas, podemos tentar deducir algúnas ideas e tentar facer filosofía práctica no sentido de que non é só argumentativa, é intuitiva e permite perceber verdades de forma un pouco con os ollos da alma. Eso queremos, pelo menos. E fixemos iso con os diferentes deuses que estivemos a tratar durante estes siglos anteriores. Facemos cada 2 ou 3 meses unha actividade e no inicio eran 2 deuses, mas se viu que era mellor facer só un deus de cada para escoller só un principio. Hoxe corresponde falar da deusa Mut. Já falamos do deus Amón, que seria o seu consorte, há 2 meses, máis ou menos. A deusa Mut expresa o principio de feminidade regia, ou seja, é o eterno femenino, mas desde a perspectiva, como todas as deusas, mas desde a perspectiva da mae señora, mae e señora, e desde a perspectiva regia, de goberno, de poder. De facto, é a única deusa que leva a coroa obsente, a coroa do Alto e do Baixo Egipto ao mesmo tempo. Há deuses que levan, algúns, Atún, por exemplo, Horus, mas deusas, non há ninguna deusa que leve os atributos de poder. Son os atributos de poder, de goberno, e todo aquilo que signifique esa coroa branca do Alto Egipto e esa coroa vermella do Alto Egipto, o sea, perdón, do Baixo Egipto, o sea, no norte, que pode ter moitos significados, mas sempre se falan desas dúas coroas como as dúas poderosas. Entón, quien rige esas dúas poderosas é precisamente como muller, a única muller, muller deusa, que pode levar iso é precisamente Mut. É curioso tamén que as primeiras noticias que temos de Mut como deusa, que concibe a todos os deuses, ela é a mae de todos os deuses. O sea, ela é a mae do mundo, é a mae da terra, representa nunha chave a lúa, por ser mae da terra tamén, e depois é mae da humanidade, e ten como fillo escollido o faraón. O faraón é como fillo escollido. E que vai representar o poder regio, e vai transmitir as dúas coroas. De certo modo, transmite ela. Ela transmite ao faraón 3 elementos moito importantes, que son a vida eterna de Atún, o deus Atún, que é o primer deus que aparece desde as aguas do caos. Transmite a renovação, a posibilidade de renovação, non posibilidade, o ritual de renovação do Hepset, que está asociado con os millóns de anos, e como facer que a obra que realiza fique en letras de fogo para a eternidade, o faraón e o principio faraón dentro de uno mesmo, pois nos temos ese principio tamén, é o rei interior. O sea, é o faraón en Egipto, é o faraón en nos propios, que é o rei interior, o principio rei interior. O sea, transmite o Hepset e o tempo de vida,
y a realeza, por fin. O sea, capacidad de poder. Por lo tanto, ella, en cierto modo, ella es una encarnazao do poder. O sea, ella es aquella que transmite o poder legal, o poder real, o poder regio, o poder verdadero, no usurpado. Esa es un poco la idea. Por eso identificada por Orapolo, que fue un sacerdote del siglo V, IV, V después de Cristo, los últimos sacerdotes egipcios, antes se dice que se convirtió ya no al final de su vida en el cristianismo, casi obligado por las circunstancias. Mas Orapolo, cuando fala do abutre, que o símbolo por excelencia de Mut junto con Nekebet, cuando fala de esto, dice que este abutre, que o símbolo de Mut, insisto, de facto ao abutre se lee como a palabra Mut, Mut significa en egipcio Mae, este abutre como jeroglífico, ideia, ele diz que representa a deusa Hera, que a deusa Mae y da realeza, porque representa o arquetipo da realeza, Hera. También dice que representa o arquetipo da deusa Minerva o Atena, pela virginidad, pela pureza do eterno femenino nunca contaminado, o nunca contaminada esa pureza, y también pela capacidad de profecía. O sea, dice un dos elementos, una de las ideas asociadas o abutre en egipcio era anticipasados factos, o sea, profecía. Otro de los atributos es avisado do abutre. Otros límites, las fronteras. Qué curioso eso. Otro, o ano. O sea, o abutre significa o ano, o tempo de un ano. Y también representa mae. Y ya sabemos, por otras vías, que también representaba a morte. O sea, era a morte como libertadora. O abutre, si ya falo agora do abutre, que un dos símbolos por excelencia de Mut. O abutre era también un símbolo de morte libertadora, porque de misma manera que o abutre come a carne y libera, digamos, a alma de esa prisión, en el momento que come a carne, o cadáver fica purificado, fica liberado, da trazado pela materia, simbólicamente falando, pues de misma manera o abutre liberta. A un texto de un papiro muy interesante egipcio, donde dice, me concederon a daga, a faca de Mut. Que es una idea curiosísima, que será a faca de Mut. Y tengo poder para usarla. Yo interpreto con este texto, con esa máxima, que alguien que recibió el poder de desatar os nos. O sea, igual que a morte una separasao, liberar os nos, separar o espíritu da materia, de la misma manera puede romper cuando es necesario en todos los planos. O sea, puede desatar aquello que debe ser desatado. Y eso es un poder. Pensen que ateno matrimonio. En Roma existían dos tipos de matrimonios. O matrimonio de acuerdo de voluntades, que no tenía muchas dificultades en la separación. Y o matrimonio a manera clásica, con toda ceremonia patriarcal, que era muy complejo ceremonialmente. Y dice que eso no desataba a ninguén. O sea, que las personas podían fugir cada uno por donde quisiese, mas estaban unidos. O sea, que no dejaban de estar unidos por fuerzas mágicas. Que para desatar eso era necesaria una ceremonia muy compleja, donde se invocaba a deusa Hécate. Y Hécate lo que hacía era romper. O sea, rompía ceremonialmente, mágicamente, los fios de unión. Entonces, esa capacidad de romper, de desatar, de cortar, estaba atribuida también a esta deusa Mae y estaba asociada también ao abutre como símbolo. Bien, entonces, ese es el principio, ella representa a Mae, es el principio do eterno femenino. También es el prototipo es como semejante a Amón, más en femenino. O sea, que no, es como si no dependiese de Amón. O sea, es el eterno femenino que é Mae de Amón. Él se converte en Mae o do Sol, de Amón Ra. É a Mae do Faraón, é a Mae do seu Señor, un concepto a Mae do seu Señor, é a Mae do Deus Ra, en certo modo é a Mae, bueno, de Amón Ra, e ao mesmo tempo a filla del. O sea que
Y es como si fuese un poder independiente, como si fuese o eterno femenino o eterno masculino, por ser eternos no van a depender uno de otro, ¿no? O sea, cada uno de ellos tiene que ser realmente total. No puede haber dos eternidades juntas, a no ser que sea la misma. Entonces, ese eterno femenino representa, de Samut, representa un principio de pureza, de mae inmaculada. Ahí ya tenemos ciertos conceptos que conocemos, pero cristianismo, a mae inmaculada. O sea, representa o espacio inmaculado, a pureza do femenino, do eterno femenino inmaculada, y por lo tanto se puede gerar a sí propia, y se gera a sí propia. O sea, nace de sí propia. Porque ainda que nace de Ra, Amon Ra, Ra nace de ella, o sea, en el fondo, Ra simplemente faz eco do que ella es para poder gestarse. Y es muy interesante porque, en ese sentido, él era como si fuese un poder independiente. O sea, él protegía a Amón, como Dios, siempre aparece detrás de él muchas veces, se aparece a guardar a sus costas, ¿eh? Y a por Amón sobre a, como una igual, aparece como una igual de Amón, no dependiente de Amón, que como si fuese el rey de todos los deuses. Un poco como Hera y Júpiter, ¿no? En la mitología griega o romana. Entonces, la idea es que es un principio de pureza, es un principio de eterna pureza. Por eso, o abutre, se decía en aquella época, los autores que escribían sobre los animales, Claudio Eliano y Plinio y muchos otros, y basados en los sacerdotes que era Amón y después en lo propio de Apolo, decían que pensaban que los abutres concebían sin necesidad de macho, o sea, que eran sofemias. Y que las femias se puñan, no sé si les acreditaban eso, o es que como no tenían visto nunca el fenómeno de la concepción dos abutres, o cual no debe ser nada fácil, porque los abutres están ahí, viven en unas suas rochas no alto, pensaban que los abutres concebían pelo vento norte, o sea, tenían que fugir do vento sul, y después porse tres días abiertos a vento norte, y ese vento norte os hacía concebir mágicamente. Un poco como a Inmaculada Concesa. Voltamos otra vez a las mismas ideas, la eterna pureza, lo eterno femenino, etc. Entonces, que con esa Concesa do vento norte, pues ellas podían por ovos fecundados o no fecundados, como las galiñas, ¿no? Los ovos fecundados eran los fecundados pelo vento norte, los no fecundados, pues eran ovos só para alimentación. Entonces se estableció una relación entre abutre y ella. En la realidad, a primera reña, porque desenvolvé esta idea, me fui por una digresión por otro lado, cuando se establece o gobierno o importancia de esta deusa en todo Egipto y comenzando por Tebas, es a partir de Hatshepsut. Y la reina Hatshepsut, que aparece como omen, o sea, que se llega a tener los atributos do faraón, ainda barba do faraón, fue ella que instituyó o primero culto a Amut como mae do faraón. O sea, ella es la primera que dice, fui concebida por Mut y por Amón. Yo soy filla de Amón y de Mut. Claro, a partir de ahí, todos los siguientes faraones en Tebas continuaron a hacer lo mismo. Y no deja de ser curioso el facto de cómo ella, Hatshepsut, faz que, no pudiendo ser, en esa época, pero menos, faraona pudiese asumir ese papel diciendo que él era filla de Mut, y siendo filla de Mut, Mut transmitía o poder regio a quien era considerase, y ese era o gobernante, ya está. Si era mujer, en el momento que era gobernante ya era omen, era mujer y era omen al mismo tiempo. Bueno, este ser mae os representa de muchas maneras, os representa levando o fillo é a tríade, e Amón, Mut y Khonsu. Khonsu, ven da raíz gens, egipcia, significa atravesar, moverse, atravesar, marchar, caminar. É asociado a lúa, numa xave, ela sería numa xave a mae da lúa, mas evidentemente o simbolismo é moito máis complexo. Ela tamén é a mae espaço, e se mae espaço, no más espacio permite que dar a luz. Mas o Deus Khonsu, que no sé cuándo que está o Deus Khonsu, sí que está, no sé si está en la lista,
O Deus Honshu representa o primer nacido. O sea, un símbolo do primero nacido. Su símbolo é o sol e a lúa juntos. Muitas veces representado como un falcón. Como un homem con cabeza de falcón. En cierto modo, ela sería a alma da lúa. E ele, en este caso, representaría a lúa. También se convertía en un deus curador. Era un deus que tiene una grande importancia curativa, o deus Khonsu. Entonces, esa función de Mae, él aparece, por ejemplo, con la crianza que va a ser o deus Khonsu. Mas también es Mae de todos los deuses. Y lleva o epíteto. No, ninguna otra lleva epíteto Mae de todos los deuses, Amón y Mut. Pae, Amón, o rey, y reina. Mut. De él a nivel histórico no se sabe mucho, porque los investigadores, los académicos, discuten cuándo que aparece Ela, porque la palabra que menciona a Ela es antigua, porque representa a Mae, es a Mae, Mut. Entonces muchas veces aparece como Mut, más como deusa, con los atributos de deusa, con los epítetos, con no a conocimiento de Ela, ni siquiera en Tebas, que era el lugar donde se comenzó a desenvolverse o su culto. Ate ya época de Hatshepsut, Tutmosis, cuando comienza a tener importancia, y a partir de ahí va a asumir arrelazado a característica con muchas otras deusas, las cuales ella va a ser la síntesis de estas deusas. Entonces, ¿cuáles son estas deusas? Que en cierto modo sintetizan a un trabajo, a una tesis de doctoramiento de una joven, creo que, qué impresionante, di una vista de ellos, era un estudio estadístico de las veces que aparecía nomeada Mut, enrelazado en un templo, en su templo, en todo templo de Karnak, creo que era, enrelazado con todas las otras deusas de las cuales ella es la síntesis, más con tauas, con gráficos, con esos planes estadísticos, como si fuera un estudio estadístico. Y al mismo tiempo de que da mucha información sobre Mut, más fue una disquisición de porcentajes, tantas porcentajes. O sea, él establece un poco que la naturaleza de Mut está asociada, pero la naturaleza de las deusas con las cuales se vinculan los templos, na porcentaje en que aparece nomeada en todas las paredes del templo. Bueno, no deja de ser interesante, no deja de ser curioso. O sea, los grandes números. As estadísticas non gostamos moito dela, mas non deixan de ter o súa aquel, non? Eso de dizer, qual a palabra que aparece máis repetida nun himno? Pois, será casualidade? Qual é a palabra que aparece nun texto? Que palabra repite tal pessoa? Se sempre há ese do máis, moitas veces. Ben, as deusas que aparecen son a deusa Bast, que é a deusa Gata, Bastek, se rendía culto en Bubastis, como a deusa Gata de as épocas predinásticas. A infinidade de momias de gatos, os egipcios gostaban moito dos gatos, e usaban, digamos, esa capacidade que ten o gato de moverse na noite e, para eles, no mundo psíquico, para facer moitos elementos rituais, onde operaban con forzas que non sabemos ni que ni como, ademais de ter moito gosto pelo gatos domésticos. O sea, eles tiñan gatos domésticos. Até se fala de que o tipo gato egipcio, que é o que aparece geralmente representado nas estatuas, que é unha forma de gato especial, que non é fácil de encontrar, un gato bastante grande, pois que tiña sido feito por eles por cruzamento. Ben, adeus a gato. Adeus a gato. Representa os atributos do gato aínda con a visión nocturna, con a profecía, con a capacidade de agir no mundo psíquico. Curiosamente, nas estatuas ou nos muros, nos murais, moitas veces a deusa gato e a deusa Sekhmet, que é a deusa Lioa, se confunden, mas unha é un gato e outra é unha Lioa. E a propia Mut representaba as dúas. O sea, Mut era Sekhmet, a deusa Leoa, e Mut era o gato. Porque a maternidade que ten, os egipcios le deron moita importancia a maternidade que ten o gato, é moito maternal, é moito lunar nese sentido. E da Leoa o justiciera, a capacidade de facer justicia ao poderío. Sekhmet era a deusa do poder, é o seu nome, a poderosa.
Y en cierto modo ese poder era o de Mut. O sea, Mut era Sekhmet. A una imagen, que no sé si me voy a salir de aquí, si una ayudinha será bienvenida. Y si voy a enviar una fotografía, pues creo que finalmente no envié. Tengo no tener móvil. Ah, bueno, no importa. Pasó. Una de las estatuas de Sekhmet, que está en el famoso lago de Mut. Pues encontrarás, no será nada fácil, un segundo niño, pues y listo. Sí, pues, Sekhmet is the one, entre paréntesis, seguro que aparece. Entre paréntesis, mano con mi imagen, como texto. ¿Imagen? No, como texto, si no, no va a aparecer, porque... Bueno, dentro de las Sekhmet is the one, entre paréntesis, cheers. Las Sekhmet que aparecen, y voy a hablar después de ellas, no lago de Mut y asociadas a Mut, eran formas de Mut en la realidad. Prácticamente todas las estatuas de Sekhmet que hay en todos los museos del mundo provienen de las que había en ese lago de Mut. Había 720, dos por cada día del año. A mitad en pie y a mitad sentada, ya hablamos de ellas en la charla que dimos sobre Sekhmet. Ellas son formas de Mut, todas ellas son formas de Mut. Mas a una concreta. Esto puedo enviar a Paulo. Sí. Paulo, sí. Envía a ti. Sí. Un segundillo. Vamos a ver. Es que es muy bonito, merece la pena ver. Ya envié. Entonces, lo que aparece en esa. Aún más las estatuas. ¿Eh? No. Sí, un conjunto de hieroglifos, eso, exactamente. Sí. Estas estatuas de Sekhmet, que son 720, que se repartieron por todo el mundo, algunas ainda en el templo de Karnak, en el templo de Mut en Karnak, cada una de ellas tiene una firma, sabe, eso y tal, eso y cual, eso y cual, y en juntas forman una auténtica letanía sobre lo que es Sekhmet, ¿no? Sobre la naturaleza de Sekhmet. Y estas, en este caso de una concreta, aparece. Está. Ese texto. Que no sabemos cómo se pronunciaría en egipcio porque no tenemos las vocales. Más ahí está. Eso que aparece na piedra, ¿no? Y dice: Sekhmet is the one. Bueno, y si somos para aquí un bocadillo. Ah, no. Juiz, bueno, da igual, se Juiz Bondar y Tumut. Aquella que está unida, Sekhmet is the one, o sea, Sekhmet de Uma, eso es, está entre paréntesis porque no está escrito. Lo que está escrito es aquella que, a palabra en inglés, Bondari es como o limite, ¿no? Que está junto a Mut. Y aparece, bueno, esos jeroglifos. Sí. ¿Qué es? Pues lo que significa Chem. Chem. Toque. Teo, concepto, M y después Mut. Mas. O que dice ya curioso. Estar unida a. Aquella que está unida. Mas. Este símbolo, que es un símbolo de poder y también asociado a Deusa Mae, con los dos chicotes, esto que es un concepto abstracto, esto que representa o femenino, esto que se utiliza como en o de, y después directamente mut como Mae, que es este jeroglifo, más la realidad, o que está a indicar, será eso y aquella que está unida
a Amut. Hoy soy aquella que faz a unión a Amut, que no es exactamente lo mismo. Y esto nos lleva a relazado que existe, y ahora explico por qué, entre a Deus Amut, que a Mae, y Sekhmet, que a Justiciera. Porque en la realidad, la propia dimensión Mae, o sea, o que es ser Mae como arquetipo, está también a función justiciera. O sea, a Mae es aquella que educa a sus hijos en base a justicia, en base al deber ser, en base a rectidad. A Mae es aquella que evita que ningún de los hijos se vaya pelo mal camino. O sea, se afaste de ella, no solo de ella físicamente, sino de ella como o que representa a ley que la encarna. O sea, ese concepto de que todas las almas son fillas de una grande Mae, que sería grande Mae del mundo, y que de la misma manera que nos, no nos podemos afastar de la Tierra, porque si queremos, la Tierra nos atrae, o sea, nos damos un salto, la Tierra nos atrae, lanzamos un balón, la Tierra o atrae. Habría que tener mucha fuerza para superar a atrasado de la Tierra. De la misma manera, las almas estarían unidas ao deber ser, o ao que esta deusa representa como justicia, Sekhmet, representa a justicia manifestada, o poder de Ra, ela é o ollo de Ra, é o poder de Ra, para que ninguén se afaste. E como se faz para que non se afaste? Pusando. Igual que sucede con os cães, cando levamos un cain, se queremos que non se afaste, o chamamos, que é unha forma de, ahora ya non se estila, porque hai que levar con unha corrente, na miña época era e viñen, más a un vínculo, y ese vínculo que se hace, se pusa. Claro, ese pusar es lo que llamamos karma, es doloroso, porque a persona está donde quería estar, donde deseaba estar, mas no donde debe estar. Entonces, cuanto más se afaste, más doloroso va a ser amado, en este caso agarra, dale a Sekhmet, ya hablamos de la otra encarnación, de otra encarnación, hablamos de la otra encarnasado de este ciclo de conferencias, es que tras alma para otra vez para la verdad, atrae para o deber ser, atrae para donde debe estar, que es la vida, o sea, a propia vida con mayúsculas es una Mae que no dice que ninguén erre eternamente. Esto es una lógica de la naturaleza. Si nos pudiésemos errar y nada nos levase de nuevo ao camino, a vida, iríamos para o deserto do espaço sin fin. Este concepto se usaba moito entre os gnósticos, filósofos gnósticos, e viña de Egipto. Dice, se unha persoa erra, 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 e é capaz de fugir dos correctivos, o sea, do destino executor, porque se pode tentar fugir de iso, se afastaría e ficaría no espaço exterior. Os egipcios dicían, aquel que non obedece, fica fora no espaço exterior. Aquel que no obedece no pertenece a nada. O sea, estar a vida es obedecer las leyes de la vida. Si tú desobedeces y te saltas a armonía y quebras a armonía y quebras a ley y quebras a deber ser y quebras a direzada vida y a quebras y a vida no fuese capaz de, con a su amor maternal más con garras de leoa, o sea, tú voltas para acá, voltas. Ainda que te queixes como crianza, voltas. Mas si esa crianza no fuese tan crianza y tuviese mucha más voluntad de a este punto de decir, no, él voy me embora, ficaría fuera de existencia, y segundo las tradiciones, ya hablamos de esto, mistéricas, esa chispa de Dios se perdía como chispa de Dios, mergullaba de nuevo, es como mergullar de nuevo, fuego universal, más fuera del programa evolutivo y fuera, bueno, fuera de su camino, fuera de lo deber ser. Eso era considerado en las antiguas tradiciones como algo totalmente excepcional, totalmente. O sea, era algo, un excepsao, todo tiene un excepsao, eso era excepsao de la grande ley. Más lo normal es que la vida llamase de nuevo a él. Entonces, era una Mae. En este caso, Sekhmet es a Mae que protege a las almas crianzas en base a sus garras, que dice, no, tú vens. O en base a su poder de curasao. Ella era deusa de medicina también, curaba os corpos, curaba a desarmonía, curaba as almas. Entón, é a mesma idea. Entón, é curioso porque non será que o que está a dizer lá é que eu represento o poder de atar da deusa Mae? Pero o que diz, literalmente, iso é
a capacidade de estar juntos da mãe, o poder de manter unidos, o eso y aquella, eso traducido como eso y aquella que está unida, más no será que representa, eso y aquella que faz que as cousas estejan unidas. La soy a dimensão da mãe que faz que as cousas estejan unidas en base ao meu poder, claro, pois era o símbolo do poder. Ben, o poder do femenino, o poder da mãe. Ela é a mãe, é sempre a mãe. A mãe dos deuses, a mãe da terra como lúa. E tamén há un concepto moito importante que é a mãe da existencia mesma. E unha idea curiosa que aparece en algúns textos, mas sobre todo, claro, lendo simbólicamente, nun texto que chamase en inglés crossword, the crossword of Mut. Crossword se interpreta como crucigrama, ¿no? como un crucigrama, ¿no? en portugués. Crossword é un jogo de palabras cruzadas. É unha peça que está no British Museum que chamase Himno a Mut. Que increíble esa peça. E o que tamén increíble que se teña investigado tampouco sobre ela. Prácticamente non há nada, prácticamente, há moito pouco sobre esa peça, que se encontrou no templo de Mut, precisamente, e que é considerada un himno a Mut, e que aparecen unha serie de deuses, aí está, esa pedra, una serie de textos, es ahí, los deuses que están en la parte superior, un texto, que, o que está justamente sin grella, ven que está todo en una grella, ¿no? de cuadrados, aunque no tenga grella, que es a parte de encima, y lo que dice ese texto es, esto debe ser leído 3 veces. Bueno, dice otra serie de cosas. Más lo curioso, estoy convencido de que todos os jeroglíficos ten moitas lecturas e que a lectura que non facemos gramatical, digamos, é a básica, máis ben. Há que comenzar por algo. Má que só un sacerdote podía ler facendo un discurso metafísico entero só lendo a primeira liña entera. Un discurso metafísico de altísimo nivel, usando os conceptos filosóficos de cada jeroglífico e aínda quizás os significados secretos de cada ou as chaves de encriptasao que eles sabían e coñecían e escribían con elas do texto. Má ben, o que dís literalmente na versao gramatical simples, entre outras cousas, este texto debe ser lido 3 veces. Entón, o texto se lee en liñas horizontais, son aproximadamente unhas 80, se perderon as dos lados e as en baixo, con o cual non se sabe exactamente cuántas, mas se pensan que son unhas 80, ou sea, 80 veces 80, cuadrículas, entón, pues, dá un texto lendo así, e depois así. O sea, se pode leer das dúas maneras e dá significados coherentes, o cual non é nada fácil, significados coherentes, lendo horizontal, vertical, e depois diz, a terceira vez, ninguén sabe como é. O que interpreta un investigador é que leer o perímetro. O sea, facer, máis claro, a lectura do perímetro non podemos facer porque prácticamente se perderon todos os jeroglifos, entón se lee eso a primeira, o sea, en horizontal, en vertical, ten significados. Eu penso que isto é moito máis. Estas obras, geralmente, todas as obras que facían ou diseñaban os sacerdotes egipcios das diferentes especialidades, que depois tiñan que construir os expertos na construção, mas eles construían, non sabían o significado. O significado sabían os sacerdotes. Eran soluções a grandes problemas da existencia. O sea, un sarcófago, por exemplo, cando se facía un sarcófago, se diseñaba o sarcófago, o sarcófago era un tratado. Era un tratado de metafísica, un tratado de cosmología, un tratado de psicología, un tratado de matemática. Era a solución de un problema matemático duro, difícil, de geometría. Sabemos eso por algunos de los sarcófagos que se estudiaron y las medidas de los sarcófagos daban la solución a un problema matemático extremadamente complejo. Y esa era la solución. O sea, es fácil pensar que cuando le hacían eso, que no creo que hiciesen en la vida muchas obras de estas, esa obra era una condensación de todo que sabía el sacerdote. O sea, era como una especie, como era por, más cualquier obra.
apropia de y además que se entrelace todo de forma armónica, que es más difícil. Apropia a Pedra Roseta o número de fileiras que ten nas tres linguas facen un triángulo rectángulo. Y o número de jeroglifos que tiña, eso non era por casualidad, o sea, que aínda que fose unha tabua política, porque eso era un decreto de Ptolomeo, si eles tiñan a ciencia, iban a facer algo que expresase toda a ciencia que tiñan. O cual é moito lindo, moito belo, porque non é unha mentalidad utilitaria, é unha mentalidad de aquelo que va a ser útil, ao mesmo tempo, expresa unha profunda sabiduría que quizás nunca se encontre, mas está lá. O sea, ficou aí cristalizada. Non é para que os outros saiban, é simplemente porque se quere que o que existe sea un no de dos poderes invisibles, e cando digo poderes me refiro aos arquetipos. É unha expresada arquetípica de unha realidad. O sea, a luta de Ramsés contra os hititas, por exemplo, ao mesmo tempo que está a expresar factos concretos da luta de Ramsés contra os hititas, están nos morais, nos pilonos, por exemplo, ao mesmo tempo está a representar cenas cosmogónicas, cenas de como a luz luta contra as trevas, cenas de, o sea, está a expresar coñecimento, mas iso facían con todo, en tanto que existese ese saber e existese esa liña de procedimentos. Eso non debía ser só en Egipto, imagino que os romanos tamén. Moitas veces há mosaicos que son dun simbolismo e dunha profundidade, e eu duvido que a pesar de puñar os mosaicos subese o simbolismo de eso, e aínda que o dono moitas veces subese o significado de eso. Posiblemente había alguén que era persoas dunha orden sacerdotal que tiña unha serie de modelos, e esos modelos expresaban grandes verdades, e esas verdades depois se convertían en mosaicos. O sea que eso debía ser unha forma de agir nas antigas civilizaciones que nos fixemos moito utilitarios, en geral, perdimos. Ben, pois aí aparece unha serie de textos, xa un texto que é chamado o himno de Mut, belísimo, é quizás dos himnos a Mut máis velos e máis longos que coñecemos, e aquí se manifesta claramente outra das funções da deusa Mut como Mae, é a Mae Luz, mas en todas as dimensões, porque a luz é a Mae, non está todo feito de luz. Ainda un físico actual podría máis ou menos dicir, non está todo feito de luz, todo, partículas, antipartículas, non son todo como, son como ondulações cuánticas, electromagnéticas, que convergen e se converten en todo, entón todo é feito de luz, non é a luz a Mae de todo o que existe. É necesario depois un poder que poña orden, limites, que vaya trazando, digamos, as formas, mas non existe, e vaya que esas formas vayan evoluindo orgánicamente. Mas non é todo que existe feito pela luz, há algo onde non estella a luz, há algún lugar do espaço onde non exista luz, é unha boa pregunta, se hai alguén que sea da liña científica, eu creo que non, porque que non vese luz significa que non vese a radiación cósmica do que se chamaba antes Big Bang, que non ondule, o sea, esa temperatura que aparece en todos os sitios, que agora vai haber que rever a que se debe esa temperatura, o sea, esa ondulazao do espaço que provoca unha temperatura de 2 ou 3 graus por cima do cero absoluto, eso é luz, é energía luz. E non há nada no espaço onde non estella iso. Si, non podemos facer unha bolla e a través de sistemas de confinazao de láser afastar a materia de conseguir unha proximidade do cero absoluto. Mas nunca vamos a conseguir o cero absoluto. No cero absoluto a propia materia ficaría petrificada, os propios átomos já ni girarían os electrones en torno dos protóns. Entón, non há lugar onde non exista enerxía, e se queremos enerxía electromagnética no sentido amplio da palabra, a luz está en todas partes, todo é feito de luz. E na mentalidade antiga, até o espírito era luz. O sea, había unha luz espiritual que depois iba descendo, irradiado pelo ser, pelo misterio, ese ser era o misterio, era a grande oscuridade. E iso iba irradiando, até chegar a ser a luz tal e como a nos coñecemos. Unha especie como de luz material. Entón, a luz como Mae é quizás un dos simbolismos da deusa Mut. Porque ela é
a que abre o misterio de Amón, o sea, a oscuridad impenetrable de Amón, se abre y todas las trevas absolutas se convierten en luz, y con esa luz pueden allí los poderes creadores. Y los poderes creadores, tal y como explica muy bien Blavatsky, capítulo de Lotus, con esa luz, los poderes creadores que estaban a cegas, de repente ven los arquetipos en esa luz, estamos hablando de la luz ideal, la luz espiritual, y con esa luz que permite ver los arquetipos, ellos comienzan a actividad, o sea, comienzan a hacer actividad. De la misma manera que una semente, cuando es llamada, es como si una semente, como si hubiese toda una serie de poderes creadores que conforman a Sao da vida, una semente y da semente, es como si cuando llega un momento va a haber una luz, un calor en este caso, que no deja de ser luz, infravermella, una luz que va a decir, ahora es el momento. Y ahora comienzan los poderes creadores a trabajar. Entonces, Amae, que permite que esos poderes creadores comiencen a agir, es a luz. Y ella es una de sus funsados, se le aparece como a señora da luz. Mas siempre va a ser afunsado de Mae. Sí. Habría que ver si a luz que nace las polaridades o a luz que establece las polaridades. Claro. Mas, auma mae pae. Esa mae pae se convierte en pae y mae. Y ese pae mae que ven, que son o mismo mae pae, una unidad, interagen entre sí. Esa es un poco la idea. O sea, en este caso, Mut é o eterno femenino, igual que o é a creadora, é o poder, é aquela que abre a porta da creación, como Mae. E Amón representa o misterio impenetrable. Se abre esa porta e aí comeza todo o proceso creador que vai ser simbolizado pelo fillo, neste caso. O fillo é o falcón, ¿no? Falcón con una lúa por cima da cabeza. Depois, Mut está asociada tamén ao ollo de Ra, igual que Sekhmet. Y un dos nombres que recibe muchas veces es Huollo de Ra. Huollo de Ra está en relación con un mito que creo que ya vimos, en lo cual Isis robó o nombre mágico de Ra y entregó a los hombres, a la humanidad. Ese robar fue en base como feiticiera, ella se convirtió en una feiticiera. O Pae estaba muy cansado de luchar contra la serpiente Apap, que la serpente que está siempre a luchar Ra contra Pap, representa a oscuridad primordial, y Ra a grande bondad, y en un momento determinado, que estaba ya su afilla, dísme tu nombre en secreto, dísme tu nombre en secreto, dísme tu nombre, y nombre en secreto es a miña esencia, quien teña mi nombre, ten a miña esencia, esa idea de... Y y más finalmente consiguió enfetizar y dio nomen. Claro, y ese nomen fue entregado a humanidad. Y la humanidad comenzó a hacer cosas increíbles con ese poder. Hasta que, claro, la humanidad no debía tener acceso a ese poder y él envió su hoyo justiciero. Ese hoyo justiciero es llamado hoyo de Ra y aquel que se convierte en Sekhmet. Mas e a Deus Amae otra vez. O sea, los fillos están a hacer batota. Los fillos están a hacer o que no deben hacer. Esto no es de ellos. Tienen que ser castigados, tienen que retornar. Y ahí aparece ella, pues, que prácticamente comienza a devorar a la humanidad entera y finalmente el propio Ra se compadece y dice, vamos a disar 7 primeros hombres y vamos a embebedar con cervella vermella pensando que sangre a deusa Sekhmet. Mas esta deusa Sekhmet es huollo de Ra y Emut, un dos nombres que recibe. Mut é o ollo de Ra, mas é o mismo, é o ollo de Ra como Sekhmet. É a mãe que evita que as crianzas, en fin, minimicen ao pai. No fundo, no teñen o respeto ao pai. O pai, neste caso, é a lei, ¿no? É a vontade lei que ten que ter. E outro dos... Ademais, enlazado con o ollo de Ra está a deusa Cobra, que tamén era... que estaba asociado ao poder do faraón, a cobra de capucha, egipcia, quizás de origen indiano, quizás. E esa cobra, que era unha deusa que defendía aos propios, defendía ao faraón, por exemplo,
era o poder de lanzar veneno, pues generalmente aparece lanzando veneno, de lanzar veneno o lanzarse sobre aquel que quiera hacer mal, que quiera hacer mal a faraón, que quiera hacer mal a Deus, que quiera. La idea muy semejante a hoyo justiciero de Ra. Entonces, es un dos nomes que recibe, o tiene una relación directa Mut con, no su templo, con o a Cobra, a serpiente Cobra, que era protectora, repito, do faraón, y era un poder destruidor de los deuses, era como una especie como de fuego, una serpiente de fuego. Un poco como las que aparece en la Biblia, ¿no? Cuando se habla de las serpientes de fuego que fueron necesarias, digamos, deter con una serpiente de bronce, ¿no? Moisés. Bien, esas son funciones que identifican también como Mae, o sea, en este caso es una Mae que protege y justiciera. Más, muchas veces se hace oposición entre Mut y Ator. A un texto que dice Mut y Hathor es aquello que tiene lugar entre las mujeres. Esto es el papiro de Isinger. Ya que a boas y más. O sea, ya que a boas y más mujeres sobre la tierra. Bueno, es un papiro, está fitito de forma un poco cómica. No fondo que está a decir es que Hathor representa a sexualidad. O sea, Hathor representa a belleza, a seduzao, a alegría de alma, a expansada alma. Y con ese expansado incluye un poco de seduzao o mucho, ¿no? Ella era deusa do amor, en todos los planos de la naturaleza. A grande deusa de alegría continua. Ya vimos, ¿no? Hathor ya fue vista. En tanto que Mut representa a realeza, a feminidad reya. Entonces, siempre una oposición entre esas dos polaridades do femenino, que aquí es representado de forma un poco humorística, pienso, como las boas mujeres y las más mujeres, las boas, las que van seduciendo a los hombres, dos otras, o las que van seduciendo a todo el mundo, a extranjera, asociada a extranjera que llega a un lugar donde cada persona tiene su lugar. Y ese orden no debe ser, romper ese orden es violento, es violentar, ¿no? Entonces, Mut representa esa orden, a orden, das cosas, a orden da casa, es la señora da casa, ella representa a orden da casa. Y a todo representa esa funsao, ese aspecto de eterno femenino que va a romper a orden que existe en la casa, o sea, va a entrar como un vento y o va a remover todo. Entonces, claro, se hace una asociación entre. Es aquello que está asociado con las mujeres, en el sentido de mae, señora y guardiada a orden, y en el sentido de seductora. Entonces son como dos cosas. También es verdad, como dice el autor de este, que hace un estudio sobre este texto, dice, no imaginemos que los egipcios fuesen de una mentalidad judeocrista. Y es posible que en la propia deusa estuviesen esas funciones, a deusa Mae, esas dos funciones. Mas sí es cierto que separaban un poco o que era, o que debe ser, o sea, lo que podemos decir, a boa conducta, de una conducta licenciosa. Y eso sí que aparece desde los textos de Tajotep clarísimamente, las responsabilidades del hombre respecto a la mujer y de la mujer respecto al hombre cuando hay una asociación entre ellos, o sea, cuando una vinculación. Y ahí eso no puede ser quebrado sin que llegue una violencia innecesaria. Entonces, quizás representan, o papiro está representando eso. Entonces, si fas una posición, son como dos funciones, más una es, pues, o amor, más también a alegría y también a expansar y también a seduzao, vamos, y otro representa a orden, o compromiso, como era, como decía Orapolo, era representa o compromiso, la palabra dada, representa a recta asociación, representa amistades y responsabilidad de unas personas con respecto a vosotros en ese compromiso. Eso es un arrasado que se hace también muy importante. Un dos epítetos que recibe Ela es Uret, que significa poderosa, y que después va a originar a deusa que ayuda a dar a luz, que es Toeris, en la versión griega, que es Tauret, precisamente.
Mas generalmente o nomen de Mut está muchas veces asociado a Uret, que generalmente he traducido como a grande, o grande uno, o a grande y poderosa, o a noble. Esa mala señora de Oseu, donde él establece su reino una vez que existe Oseu, antes no, es una idea muy interesante también, un hoyo de Ra y un hoyo de Sol, Emma y filla de Sol, a Mae de su señor, este es un texto egipcio, a filla que se convierte en Mae, aquella que tras a luz de nuevo, y a señora que tras a luz, da a luz. En el fondo, ella va a permitir que a luz se convierta en un poder activo, en todos los planos de la naturaleza. Otro día muy interesante, porque en las representaciones hay muchos elementos propios de otras deusas, muchos epítetos comunes con otras deusas, y tenemos, por ejemplo, a Xave da Vida, que compartilla, y tenemos o papiro da Resurrezao, la señora como señora da Resurrezao, o papiro do reverdecimiento da natureza, ¿no? Que también lo tiene, igual que o ten Sekhmet, Sekhmet é a señora que leva o papiro también, como cetro, o cetro do papiro. Mas aún que yo no encontré imagen más que Wallis Boots, en su famoso libro Los deuses de Egipto, que son dos volúmenes gigantescos además, fala de él y dice, un dos símbolos de Mut es a pluma de Mat aos pés. Es una idea curiosísima. A pluma de justicia, a pluma de Mat, a pluma de orden, de verdad, de armonía universal aos pés. Es como decir, él es a grande Mae, a donde se llega, o sea, a cuya esencia se llega, so después de ter llegado a ser perfectamente justo. O sea, sin llegar a esa perfecta justicia, es como decir, esa mae alma no puede absorber a tu esencia, eso es lo que yo interpreto. No puede absorber a tu realidad, porque a tu realidad es una sombra. O sea, no es realidad, es sombra. Es ensayo, no es nada real, es un juego. So es real cuando... cuando respetó a orden universal, entonces él está a los pies. Porque curiosamente, Maat es filla de Ra también. Es como decir que cada logos o cada arquitecto llega a su propia Maat. Cada existencia, o sea, imagina, la existencia del universo entero. Nace un universo entero. El universo entero va a tener una ley de armonía, perfección y belleza. Entonces, esa existencia, que sería universo en su totalidad, llega a su ley. O ser humano, cada persona humana, cada uno de nos ten a su propia ley do heterofísico, do cuerpo físico, ¿no es cierto? O sea, la ley de su cuerpo físico está escrito en el núcleo de las células. Ahí está el libro de la ley. Y eso es a ley. No, vaya si a ley. Eso es a ley. O sea, a ley fisio... no solo fisiológica, sino bioquímica, a ley bioquímica de un ser vivo y aquello que se ha escrito en su libro, la célula, no DNA. O sea, que cada existencia llega a su ley. Claro, la ley de cada existencia tiene que estar subordinada a una existencia superior a cual se pertenece, que tiene a su propia ley. Quiere decir, a Terra tiene a su propia ley como Terra, a su propia ley naturaleza, ley evolutiva. Si el ser humano violenta esa ley evolutiva, la ley que tiene inscrita Naso que da oportunidad de libertad y de ensayo y error, no, tiene que estar sometido, sino eso ya era una respuesta, ya era una violencia. O logos solar o sol ten a su propia ley. Dícese que o número que rige o sistema solar a nivel esotérico es número 7. Y cuando se pregunta, ¿más ese mismo número que rige otros sois? Y no se responde a eso. Como que a decir, ¿quién sabe? O sea, no necesariamente. Entonces, no todo lo percibimos, dado que estamos en nuestro sistema solar, a nivel esotérico se dice que es septenario, todo estructurado de forma septenaria, más quién sabe si, no sé, una estrella que estrella en otra galaxia, a naturaleza y todo lo que existe se estructura de otra manera, que si nos viésemos lo veríamos de forma septenaria, más en sí mismo porque nos estamos acá. ¿Entienden el tema de la ley? O sea, cada ley, o sea, cada existencia ya era una ley, más
esa existencia, de la misma forma que está subordinada como existencia a otra, a ley también tiene que estar en concordancia de una manera o de otra. Entonces, claro, si cada existencia o misterio de cada existencia, que Amón, ese misterio, Ra, en este caso, porque Mate filla de Ra, llera a su ley, evidentemente esa ley está a los pies de la grande Mae del mundo. Porque ella es Amae, igual que otro es o rey, ella es Amae. ¿Y qué significa eso? Que aquello que no llegue a entrar en armonía con esa ley es como si fuese un ensayo, no una realidad, es un ensayo. Es como cuando un profesor pide una crianza, faz un anarrasado, muy bien, faz otra vez, faz otra vez, faz mil veces, hasta que ya poco a poco va entrando en concordancia con cómo debe ser. Y realmente no aceite hasta que no llega a ser como debe ser. Y eso es muy interesante, se ha notado, la pluma de Mat a los pies de la diosa Mut. También ella es la señora que da fuerza a la mujer que está grávida y aquella que liberta del sufrimiento, porque nace a crianza. En este caso quizás asociada a Lua, o sea, que permite que nace es a Lua. Y a que permite dar a fuerza es a Fonsao de Sermae. Que es increíble como una mujer después de dar a luz quiere tener otro hijo, porque teóricamente, pero el principio de inconsciente, o sea, el principio de no querer ser sometido, estoy a pensar en bueno, ahora ya no es exactamente igual, o sí. Mas imaginen una persona que pasa pelo Sermae, una mujer, y después pasa de nuevo, y después pasa de nuevo, y más ya desquesiste de... Es una funsada naturaleza, han afunsado a alma de la naturaleza. En cierto modo, a un poder, que o poder Sermae, que está a dar fuerzas a aquella que va a enfrentar una situación de sufrimiento, de dolor, de opresado, de limitazado, de tal y de tal, porque a un principio de naturaleza que le va a eso. Y podría extender a eso a Mae dos discípulos también. O sea, una alma cuando ensina y cuando faz una familia espiritual, digamos, y ten fillos espirituales de alguna manera, o da alma, o a través de su educación, cuando un de ellos se ha afastado camino, se perde, erra, o comete, en fin, eso, entran las sombras, hay un sufrimiento enorme. O sea, para cualquier persona que eduque, es un sufrimiento enorme. ¿Más eso va a ser un impedimento para que tú no continúes a educar? Pues no, te tragas el sufrimiento y sigues para frente. Porque precisamente na renovasao, es como ese refrán que dice un prego se arranca con otro prego, ¿no? Entonces, un prego, pa, pa, y puedes tirar con otro prego. O sea, a una fuerza na renovasao de ese pacto, digamos, de ser mae. Que en ese caso puede ser mae de sabiduría, mae da vida, mae de... O sea, o poder que mantén firme y que ayuda a soportar las dores propios de do facto de ser mae. Bueno, algunas ideas. Ah, importante. El ha usado Asherú. Un dos nombres que recibe, que mae recibe. O Asherú era o lago que estaba en el templo de Mut, en el grande templo de Karnak, donde se hacían toda una serie de misterios, los cuales fala Heródoto, o sea, fala de que existen, no de que, en qué consisten. Mira, este es el templo de Mut, ahí ya se ve, ese o Aser. ¿Están a ver? Ahí está. Ese es el templo de Mut. Entao, o que resta, claro, que resta es un poco deprimente, ¿no? Bueno, no, da igual, con Vero, o que aparece una especie como de lago, que está fuera de las murallas del templo de Karnak, del templo de Mut, y ahí donde se encontraron las 720 Sekhmet, estatuas de Sekhmet. Él tiene un texto, mas no sé de dónde tiraron eso, que unas estaban apuntando, era como una especie como de muro, y unas apuntaban, o unas estaban a guardar o interior, y otras estaban a guardar o exterior. Bien, no confío mucho en esa fuente, vamos a decir entre paréntesis. En todo caso están vinculadas a Oano, porque son 365,
A no ser que fuese un número de 729 también, porque el número exacto no se sabe, que también es un número muy, muy importante en la naturaleza. 9 veces al cubo, ¿no? 9 por 9. Sí, 729. Y Platón fala mucho de ese número en la República, como todos los planos de existencia. Más bien, yo pienso que tiene más que ver con los días del año y la función luminosa u oscura dos días del año. Entonces, ese hacer, en la realidad, vamos a echar otra imagen más bella, de Carnac. ¿Tenía forma de U o forma de creciente? O creciente a Lua. No sé. En algunos textos habla de creciente, claramente, que era un lago en forma de creciente para representar a Lua. Y tiene importancia enorme. Y no era, cuando se hablaba de ella como señora do hacer, o de Aiser, no era só, o Aiseru, no era só por ese lago en concreto, evidentemente, eso era un símbolo. De facto, vamos a encontrar otros lagos en creciente donde se rendía culto a Mut, de nuevo, no sé, en Memphis tenía un, por ejemplo, un lugar de culto, en Bubastis tenía otro y en Heliópolis tenía otro. O sea, había culto a Mut con lago sagrado en forma de creciente en estos lugares. Eso debía ser un símbolo muy especial. ¿Qué significa eso? ¿Será quizás o que en algunos textos mistéricos falan de o plano de, por ejemplo, en la India, o plano de Mat? O sea, no, en la India se fala que a primera cristalización o misterio de existencia como una especie como de espejo y de naturaleza inteligible, aquello que da a naturaleza inteligible de las cosas, es una especie como de línea o plano o espejo. Y es llamado Mat. Mat, no Maat, sino Mat. ¿Será eso? Porque, curiosamente, esa materia o esa Mae virginal, lo que representa mistéricamente, se dice, curiosamente, o plano no cual se encuentra o mundo dos arquetipos y o mundo de la realidad, la existencia material. Sería como o punto de encuentro, como si fuese un espejo. O espejo donde o divino se refleja y se convierte en existencia ilusoria o existencia sometida al tiempo y sometida a las reglas de los pasos, de tiempo, etcétera, etcétera. O sea, sería que precisamente lo que simboliza Mut Numa Sabe. Mut Numa Sabe representa esa grande Mae que va a desvendar o misterio para que comiencen a trabajar los poderes creadores, más todo aquello que comiencen a hacer los poderes creadores ya están dentro de la gruta, ya están sometidos a los pasos, ya están sometidos a los imperativos de la materia. ¿Entienden la idea? Sería o extremo más sutil, o sea, a materia no más elevado de sentido, no más puro, puro, absolutamente puro, tan puro que una imagen perfecta do misterio, más que luz. Y desde ahí comienza la existencia. Claro, ¿representará eso quizás? O sea, la señora de ese creciente donde va a entrar en la existencia, o sea, va a ser como a luz espejo, donde entren en la existencia o que están en el mundo de los arquetipos. En este caso sería otra vez el mismo simbolismo, Mae. O sea, siempre va a ser Mae, aquella que concibe y da nacimiento. Aquella que se, como dicen los textos tibetanos, aquella a Matripadma, a Mae que se dilata y se dilata y se dilata porque está a fillo y de repente da a cosmos como fillo, que dilatado de su interior, una especie de espacio Mae que se dilata. Siempre el concepto de Mae. Y eso es como señora de Asiru. Después hay un texto que llámase o himno a las 29 diademas de serpentes, que aparece en los textos dos sarcófagos, o corpus dos textos dos sarcófagos. Ay, se me cayó. Qué desastre. Lleva mucho tiempo caído. Uy. Creo que dice algo inexacto, entonces se revelaron los elementais. Bueno, a un himno, textos dos sarcófagos, que eran semejantes a los textos de las pirámides y semejantes al libro de la oculta morada,
eso que en este caso estaban escritos en los sarcófagos, a un texto que es sobre las 29 serpentes da diadema, o as 29, un himno a las 29 serpentes numa diadema do Deus. Muy misterioso, como todos los textos egipcios. Eles sabían lo que era, y lo demás estamos a imaginar. Mas un das serpentes, una de ellas, es llamada Mut. En todo caso, ella va a estar asociada a deusa serpente. Eso es una, a un grande vínculo. Y ya para entrar en la línea final, vamos a ver algunos textos. Voy a leer primero un texto de un nomen, un tal Kiki, que se puso de nomen Samut, fillo de Mut. O sea, es un nomen que pues mudó su cargo, se convirtió en sacerdote, o porque antes ainda que se falase da deusa Mut y que aparece y que teña protagonismo religioso e teológico en Tebas, no mucho tiempo antes, más antes, comienza a haber muchos nombres de muchas personas con el nombre de Mut, asociados a Mut. Tanto ellas, evidentemente, un nombre femenino, como él es, en este caso, fillo de Mut. Y un texto muy bello, de aquellos que están protegidos por Mut. Eso está en un artigo sobre Mut, y dice: ahí. Aquellos que Mut convierte en protegidos, no hay ningún deus que saiba cómo atacarlos. Los deuses son fuerzas, no se refiere a los deuses como fuerzas de la naturaleza. O sea, ninguna fuerza de la naturaleza lo puede atacar. O favorito del rey de ese tiempo, siendo un que avanza na honra. Para aquellos a quien Mut converte en protegido, ningún mal os puede atacar. Y serán ellos escudados, protegidos en un escudo, cada día, hasta que sean unidos en la necrópolis, hasta que lleguen a necrópolis, o sea, hasta que morran. Aquel que Mut converte en protegido, qué feliz es a su vida. Los favores del rey durarán tanto como duro su cuerpo. Para aquel que ten a ella no su corazón. Aquel a quien Mut faz o su protegido, cuando él desa o túmulo, o favor y o fado, o fatum, o destino, serán de él. Y a beleza estará sobre o tijolo. Yo entiendo esto en el sentido de que las más egipcias, cuando daban nacimiento, no hacían deitadas, o hacían en cócoras, de cócoras sobre un tijolo. Entonces, es una forma de hablar, si yo entiendo bien, de reencarnación, o sea, llegarás felizmente al túmulo y renacerás felizmente, en buenas condiciones. Él está destinado a honra. Aquellos a quien Mut converte en protegido, qué felices son aquellos a quien él ama. Ningún Dios os puede destruir, os puede hacer caer. Son aquellos, ellos son aquellos que no conocerán a muerte. Un poco la idea de aquel que en su armonía se falla, se fasa, fillo de esa grande ma, ¿eh? O sea, aquel que en sus factos, en su bondad, en su generosidad, en su pureza, sea digno fillo da mae da alma, da grande mae das almas, está protegido. Está protegido precisamente por esa grande mae. Un texto bellísimo. Y ahora vamos con otro, que no voy a leer entero, son algún fragmento, porque es muy longo, sobre este que dice antes de Crossword, o himno que un crucigrama relacionado con Mut. También es llamada Estela de Passer, es de la época de Ramsés VI.
y fue encontrado en el recinto de Mut, en Tebas. A grande do rayo de luz que ilumina a terra entera con sus rayos, él es o su hoyo, o hoyo do sol, o hoyo de Ra, o hoyo da luz, aquella que causa de que a terra prospere. O glorioso hoyo de Arachté, Arachté una especie como de Ra Horus, el Ra como falcón. A reina de cuanto existe, a grande y poderosa reina, a vida está na súa posesao. A grande do poder, o su hoyo iluminou o horizonte, como para Eneada, a Eneada dos deuses, os seus corazones están alegres a causa dela, a reina da súa alegría en no seu nome do seu. Para os espíritus, faz que os espíritus avancen no seu interior, no seu, gracias a ela. As dúas terras e o inframundo son de luz a causa dela. Cuando ela aparece no seu, cuando ela avanza, todas as boas plantas nacen. Aquela que se levanta cedo, existiendo una multidad de formas, a grande maia, señora dos mil nomes, o sea, a vida que asume mil y un nomes, mil y una formas, duraderos, tan duraderos como ela, como nutridora y como cuidadora, ¿no? Nos, Ra, ave, veo su poder, da mismo monero, Ra ve a ella poderosa, do mismo modo que ella ve gracias a él. Es una idea muy curiosa. O sea, son como, se facen mutuamente. Dado que él coñece a beleza da súa majestad. A grandeza de Ra brilla na terra para ela, para su espíritu cada día. Ela é a nobre. Cuando ela brilla, a terra está posuída de amor por ela. A reina do horizonte no su velo amanecer. Ela recibió insignia de Ra, señor dos tronos, señor dos reis. Ela recibe alegría a medida que ela atravesa a terra. E as orazoes e as adorazoes das almas máis elevadas da humanidad. Ra, que é aquel que atravesa os lagos de fogo para a súa grande filla, señora dos deuses, esta deusa que está sobre o seu peito. Se está nos corazones, está sobre o peito. O deus Ra otorga alegría a ela, quien es con él, que con él chegou a existencia a través de él. Ela, que é beneficiosa para o grande poder, quien adora a manifestasao, señora da vida do tempo de vida. Todos os povos adoran cuando a súa forma é vista. Non fica claro que a súa forma sea sol, é máis ben a luz. Igual que existe unha forma femenina de Ra, que é Ra con un determinativo femenino. E existe ainda unha forma femenina de Amón, que é Amentet, que já vimos a aula pasada. Ela otorga victoria ao poderoso. Ela, que posee aquello que él ama. Sus anos siendo felices eventos. A alegría desde o seu ato inframundo. Os deuses están con ela satisfeitos. Grandeza de dignidad, señora do... Aquí aparece como señora do Baixo Egipto. Señora do Baixo Egipto. Señora do Oreus. Ya dijimos que era una señora da serpente cobra, que é Oreus, señora do Oreus, que está sujeito a ela. Cando seu chega a ser, ela descansa no seu, a cidade do seu pai. Se diz que o seu é o seu...
O seu é a súa morada, a terra é o seu templo e as cidades son os seus altares. Ese é un... E, bueno, sigue, un texto moito longo, non? Se lee, e falta unha das lecturas, só se está a ser lido en horizontal e en vertical. Ben, esta é unha deusa que desperta en todos o sentido de Mai, por iso tamén foi no sentido de Mai deusa da terra, foi deusa da lúa, deusa da terra como Mai, deusa da lúa como Mai da terra, deusa do espaço como Mai do sol, deusa da lei como Mai do universo, o sea, sempre na funsao de Mai, e na funsao de Mai regia, o sea, a Mai que faz que a orden se manifeste, que desperta os poderes da creação, e que faz que todo estella na luz, na alegría, respetando a orden e tendo sempre a Maat sempre como servidora. Espero que esta charla teña despertado un pouco ese sentido de Mae universal, de grande Mae, ainda que cada unha das deusas é unha funsada desa grande Mae, estamos a ver moitas, mas esta é a funsada de Mae da orden Mae regia, o sea, Mae poderosa, que faz que todo camiñe para onde ten que camiñar. Moito obrigado. Este é o recinto de Ela, o lado sagrado, o Asherú, no templo de noso templo en Karnak. Aí aparece, no meio, unha imagen belísima. Isto é do reino Kushita, já no século, creo, era sexto, séptimo, antes de Cristo, xa, moito tarde, están a ver que isto se ve que, en fin, é un pouco como... non tan ben feito como facían os egipcios, mas aí está ela, junto unha forma de Amón, unha forma de Amón Ra con cabeza de carneiro, e está o seu fillo faraón está a entregar a Mat, está a dizer o meu reino é justo, então os meus actos poden entrar no teu reino porque os meus actos son justos. Este é o abutre. Dícese que cando aparece así con o Neges, o xicote, é cando realmente representa a Mut, e que se non representa, se non así, pode representar só a Mae, o concepto de Mae, ou ainda a deusa Nekebet. Mas aquí está ela como señora, precisamente o que está escrito é Mut, señora, Nebet. Señora do que este ya en baixo. Esta é Honsú, como se fosse unha crianza, con o cabelo en forma de crianza, e con o seu crescente lunar na cabeza, que é o que diferencia. Aquí aparece, bueno, está Ator, mas as asas que leva son as asas de Mut, Nekebet Mut. Esta Estela. Non sei se chegan a ver os cuadradiños ou se isto se pode aumentar un pouco o tamaño. Así. Pois, se agora aparece, será aquí. É un detalle da parte superior, que aparece unha procesada de deuses e o texto de que debe ser lido tres veces. Aquí o detalle. O abutre, unha imagen dela belísima. Esta estatua foi encontrada perto do templo da Amenhotep, o chamado templo dos millóns de anos. E outra forma, do Ixerú. Isto está no Metropolitan, se diz que pode representar a Mut, non é seguro, porque o cabelo que leva forma o cabelo é máis jatórico. E aquí está ela como Sekhmet, porque ela preside o ritual do Hepset, que é o ritual dos millóns de anos, ou de renovasao do faraón, que se facía cada 30 anos, ou 28, ou 30 anos, ou ainda 33, e estes son os jerolifos dos millóns de anos, e ela leva o cetro dos millóns de anos, que é un tronco de palmeira. E estes son os símbolos, o jerolifo do jubileo. Está a facer diante da Mon, mas, en certo modo, quen está a dar a súa forza, a proteger, é ela. Moito ben, con isto, fimos unha viagem da alma a través de algúns dos misterios da deusa Mut. Moito obrigado.